Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Bienvenidos y bienvenidas al informativo La Vacuna. Hoy queremos dedicar el informativo a la violencia y abuso sexual por parte de la fuerza pública, que ha sido una de las múltiples vulneraciones a los derechos humanos que el pueblo colombiano ha podido constatar de primera mano a través de los distintos videos y audios recogidos a lo largo y ancho del país por los medios independientes. Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo. Recuerden ustedes el caso de la niña Ambera de 13 años secuestrada y abusada sexualmente en Santa Cecilia, una población rural en el departamento de Risaralda, que a su vez destapó el caso de otra niña de 15 años y de la comunidad indígena Nukak Makuk, que denunció haber sido retenida contra su voluntad durante varios días y abusada sexualmente por al menos dos militares. Los hechos habrían ocurrido al interior de un campamento de un batallón militar en el departamento de San José del Guaviare, el 8 de septiembre de 2019. Estos casos evidencian cómo las niñas y mujeres de Colombia viven cotidianamente la violencia de género, la violencia basada en género y la violencia sexual por parte de la fuerza pública y por actores armados, legales e ilegales. En el marco del paro nacional, según la ONG Temblores de Indepaz, entre el 28 de abril y el 21 de mayo se han registrado 21 víctimas de violencia sexual. Entre ellas, el caso de la niña de Popayán, que fue abusada por varios policías en una unidad de reacción inmediata, luego de ser detenida ilegalmente y que al día siguiente, después de publicar que, abro comillas, me manosearon hasta el alma, cierro comillas, fue encontrada muerta, presuntamente, por suicidio. El primer invitado es Darío Muñoz, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Campinas en Brasil, profesor de la Facultad de Psicología de la Javeriana, en el énfasis de Cultura de Paz e integrante del grupo de investigación Lazos Sociales y Culturas de Paz, quien viene estudiando las masculinidades en la guerra y nos compartirá su mirada sobre el uso de las violencias sexuales y de género por los colectivos de hombres armados y especialmente de la fuerza pública en Colombia. Darío, bienvenido al informativo de La Vacuna desde abajo. Te agradezco mucho que nos des de tu tiempo para hablar, digamos, de este fenómeno que viene resaltándose, digamos, entre muchas violaciones de los derechos humanos en el marco de la protesta social. Este hecho de las violencias sexuales, los acosos por parte de la fuerza pública. Entonces, bienvenido al informativo, Darío. Yo sé que tú, digamos, has venido trabajando desde hace tiempo temas relacionados, digamos, con las masculinidades y en los últimos años, pues has ido trabajando mucho sobre el tema de las masculinidades en el marco, digamos, de los grupos armados, legales e ilegales, etcétera. Entonces quería preguntarte inicialmente si este uso de la violencia por actores armados es un fenómeno nuevo, si es un fenómeno que se presenta únicamente en Colombia o en qué otros contextos se presenta este uso de la violencia sexual y de género en Colombia y en otros países. Muchas gracias, Carlos Iván, pues por la invitación a abordar este vigente problema, pues que no solo expresa de forma directa los casos de violencia sexual que pues hemos observado recientemente, sino quizá como lo intuyes en tu pregunta, pues es un problema que pues tiene como unos niveles de configuración pues tanto estructurales como culturales. Y esto pues tiene que ver con una suerte de reconocimiento que se ha hecho a nivel nacional y también internacional y que se remonta, diría yo, pues como a principios de este siglo, ¿no? Finales del siglo pasado, principios de este, en el marco de investigaciones, de estudios, tanto a nivel nacional como internacional, y que pues eso también ha como irradiado o influido incluso en las posturas que ha tomado organizaciones así pues transnacionales como la Organización de Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad, pues que es el como la institución que se encarga como de velar
en gran parte pues de los derechos humanos en situaciones como de conflicto y de conflicto armado interno y todo esto. Entonces, de acuerdo con ese reconocimiento, pues una de las de los aspectos importantes a considerar es que pues los mandatos de género y las prácticas derivadas de estos mandatos alimentan dinámicas de violencia política y pues de guerra también asociadas a esto cuando es pues en conflictos armados internos y pues por otro lado a su vez la violencia política entonces en este caso reproduciría esos mandatos y pues esos mandatos reproducirían prácticas discriminatorias y de violencia de género. Tienden a exacerbar pues, las desigualdades y las violencias de género previamente existentes en los territorios pues, que están atravesados por conflictos de este orden. Y eso significa que frente pues, a estas actuales circunstancias que hemos vivido en Colombia, pues desde hace ya casi un mes, pero que tienen una línea de continuidad que se remonta a pues, años previos, es que pues, a partir de este reconocimiento histórico, entonces de lo que estamos hablando es de una interrelación entre género y pues violencias políticas, pues para no solo reducirle al conflicto armado, entonces entre quienes ejercen directamente este tipo de violencias, que pues infelizmente pues mayoritariamente son hombres, ¿no? La población protagonista, y pues por otro lado pues las mujeres y otros sujetos de género que no habría que desconocer que también ocurre, pues subordinados, pues son las principales víctimas de ese tipo de violencia. Entonces, para complementar tu pregunta, pues hay un informe del Centro de Memoria Histórica que hace un par de años demostró pues que ese tipo de violencia pues es una práctica coactiva de dominación, de control, pero que no se puede considerar solamente como causada por instintos desenfrenados y connaturales a los individuos masculinos, ¿no? Como si fuera una patología individual o un desorden individual, sino como una particular violencia de género que es ejercida por quienes llevan a cabo esa violencia, como una forma de expresión de control sobre un territorio y en este caso sobre la población que lo habita o que está relacionada con una circunstancia como la de las protestas sociales que se ha expresado en diferentes territorios. Yo quisiera ampliar una cosa que tú planteas ahí y es frente a en el caso digamos de Colombia en el marco de la protesta, ¿qué especificidades tiene esa violencia sexual, digamos, y de género? Si son, digamos, como dice la misma fuerza pública y los medios de comunicación, digamos, comunes, hegemónicos, hechos aislados, o como a veces lo refieren como un asunto de manzanas podridas, digamos, dentro de esas instituciones. Pues yo diría que pues en el marco de las legítimas protestas sociales que se han expresado pues de manera creciente, pues como decía desde hace ya casi un mes, pero que se conectan con lo que pues en los últimos años pues se ha manifestado, sobre todo en el 2019, pues el ejercicio de ese poder pues que ha sido la fuerza pública, a mi modo de ver, revela es, pues que la dominación, el control y sobre todo la represión violenta y no solamente violenta sino de un tipo de violencia específico que es la violencia armada, ¿sí? Diferentes tipos de violencia o uso de diferentes armas para ejercer ese poder, pues son prácticas que constituirían un tipo específico de masculinidad, ¿no? Que es podría caracterizarse como una masculinidad autoritaria, violenta, patriarcal, que promueve, y esto es muy importante, por eso digo que no solo sería el asunto de verlo desde una individualidad o unas manzanas podridas como mencionas, sino que sería promovida por una institucionalidad de la fuerza pública en Colombia. Es eso, es el ejercicio coactivo a través de la fuerza pública. Entonces, pues más allá de esa individualidad habría que verlo y desde el punto de vista, digamos, de los estudios de género y de masculinidad, pues es muy importante verlo desde allí, ¿sí? Desde una perspectiva institucional, o sea, la institucionalidad como promotora
y co-creadora de ese tipo de masculinidad, porque también le da unas condiciones de legitimidad para el uso de esa fuerza, por ejemplo. Entonces, que eso pues ha puesto en tela de juicio que esa institucionalidad pues realmente sea garante como de los derechos humanos y de la seguridad, como pues en el papel y en el marco, digamos, de la Constitución, pues sería, ¿no? Entonces, en este contexto, pues particularmente la violencia sexual, yo creo que se torna pues en una violencia comunicativa, y creo que en este aspecto, pues yo haría énfasis, pues que envía un mensaje sobre quién manda en un territorio, o quién sería esa autoridad legítima o que se pretende legítima para controlar una situación como la protesta social. Pero es un mensaje que se dirige pues no solamente a la víctima directa, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Allison, y que pues tuvo unas consecuencias pues sobre quitarse la vida por esa situación de pues de injuria y de maltrato y de y bueno, todo lo que sufrió a raíz de esa situación, sino también a sus allegados. Hemos visto que hay una serie de fuerzas que intentan oscurecer o confundir lo que pasó, pero también a toda la población, y especialmente diría yo a la población femenina, ¿no? Porque pues la violencia sexual tiene en términos generales ese mensaje de control sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, en ese tipo de violencia, pues el cuerpo de la víctima pues es tomado como anexo a ese territorio en el que se disputa y se despliega la protesta, o incluso pues es anexo al orden pues público que se busca restablecer de forma impositiva y coactiva pues por parte de la fuerza pública. Y yo creo que en definitiva pues la violencia sexual sería como un mecanismo coactivo para desempoderar la protesta social, obviamente, pues lo sabemos, pero en particular, pues en este caso yo diría que a una de sus principales protagonistas, ¿no? O uno de sus principales actores protagonistas, que son mujeres jóvenes de sectores populares. Pero aquí pareciera que tú también nos planteas un poco también lo que plantea Rita Laura Segato, de que aquí hay una diferencia, digamos, entre esa violencia heteropatriarcal, digamos, que se da en la sociedad en general. Como tú planteas, infelizmente, pues los hombres son los actores victimarios principales, frente a esta otra, digamos, que no tiene esa connotación de relaciones interpersonales, de relaciones cercanas, sino más bien en ese sentido que tú planteas, de una institución que, partiendo de hombres formados, digamos, en el patriarcado, que traen todos esos imaginarios, representaciones culturales del género, aquí se da otro fenómeno, digamos, de apropiación por parte de la institucionalidad y de formación, digamos, de los colectivos de la fuerza pública para que, digamos, utilicen esa pedagogía, ¿no? que tú dices, esa pedagogía coactiva. Una pedagogía, diríamos, del terror contra los sujetos femeninos, niñas y mujeres, ¿no? ¿Tú cómo ves o qué tendríamos que hacer para transformar, digamos, esa pedagogía del terror que se centra, digamos, pues en muchas otras cosas de los derechos humanos, de vulneración, pero en este caso en el uso de la violencia sexual por la fuerza pública? Y yo también hallo esas semejanzas, ¿no? Esas similitudes. Las justificaciones por parte de los perpetradores, ¿no? Entonces, por ejemplo, las justificaciones comunes de la violencia cotidiana, a la cual desafortunadamente pues se ha normalizado de alguna manera, y en eso consiste un poco la lucha en este sentido, justificaciones del tipo quién la mandó a salir a la calle con esa falda corta o con ese escote tan pronunciado, ¿no? Tendrían un nivel de semejanza o de analogía con las posibles justificaciones que descalificarían a las mujeres por el hecho de salir a protestar, como quién le mandó salir a protestar o formar parte de la protesta, ¿no? O por ejemplo, como en el caso de Allison, quién le mandó filmar la reacción de la fuerza pública como para denunciar, ¿no? Como si eso fuera
un acto que justificaría la violencia que recayó sobre ella. Entonces, de forma que se trata pues, de un mecanismo sexista, ¿sí? De desactivación coactiva de la protesta social. Y que yo creo que, pues, un poco ya pensando en tu pregunta, pues que tiene varios niveles de tratamiento, diría, o de buscar transformar ese estado de cosas y esos mecanismos coactivos y represivos, pues que judicializar de alguna manera, ¿no? A las personas, a los hombres responsables, y si son mujeres, pues por supuesto también, de ese tipo de violencia, ¿sí? Pero eso, obviamente, en el nivel individual, ese nivel individual se tiene que complementar con un nivel pues, más institucional, y es también como cuidar el tipo de declaraciones públicas, por ejemplo, que se hacen desde la fuerza pública. Violación y muerte de una adolescente en unas instalaciones policiales. La Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruda. Tipo los mandos medios y altos de la institucionalidad con respecto a desestimar o incluso a desacreditar y a estigmatizar el tipo de denuncias, que eso es lo que sucede también en la violencia sexual cotidiana, ¿no? Uno va y encuentra casos en que las instancias judiciales, en la misma policía y todo esto, hay como una puesta en duda y una revictimización de las personas que han sido pues, afectadas por ese tipo de violencia. Y en últimas, pues los mecanismos de justicia se caen como en una trampa, ¿no? De no reconocer, de no investigar, de no hacer visible, pues, en el caso de los hechos que se hayan cometido, pues de esos hechos y de aplicar la justicia que se deba. Pero por otro lado, pues ya lo mencionábamos, en la manera como se están formando pues estos agentes de la fuerza pública, ¿no? Llámese SMAT, policía, incluso ejército, y es que pues es una cuestión muy, muy complicada y es un dilema seguramente para la fuerza pública, porque esos baluartes de la institucionalidad castrense, policial y del SMAT, pues son las fuerzas, son un ejercicio vertical de la autoridad a través de la fuerza pues, coactiva, y que yo creo que pues no es imposible, ¿sí? De hecho, en toda esta coyuntura de la protesta social, pues muchos agentes de policía, del SMAT, no sé hasta qué punto, no conozco casos del ejército, no mentiras, del ejército también, hombres, han hecho ejercicio de una especie de objeción de conciencia, de ese llamado a reprimir la protesta por la vía armada, que me parece muy interesante destacar y que debería ser tomado más en serio por la misma institucionalidad. Daría una última pregunta. Digamos, hay una fuerte movilización, ¿no? Las mujeres, las niñas, las adolescentes, los movimientos sociales de mujeres, las feministas, ¿no? Las madres también, ¿no? Frente a este uh-huh. tema, ¿no? Pero por otro lado, también, digamos, desde hace varios años hay un interés muy importante de la academia, investigadores, investigadoras en Colombia y en América Latina y en el mundo, que vienen trabajando, vienen estudiando este fenómeno. ¿Cómo hacer para establecer esa conexión, digamos, entre lo que se hace en la academia, en la investigación, con estos movimientos sociales para contribuir, digamos, en la búsqueda de estas transformaciones de las instituciones de la fuerza pública? Pues yo lo que observo es que pues eso se está dando, ¿no? Esos vasos comunicantes entre distintos ámbitos académicos y investigadores, investigadoras que están estableciendo una relación directa con gente de la primera línea, aportando no solamente, digamos, recursos materiales y económicos, sino también, pues, no sé, morales, apoyo psicológico, también apoyo en términos de formación política y, por ejemplo, en el caso de psicología social, que es el campo en que yo me desempeño, pues hemos descubierto o hemos hallado que es muy importante hacer una formación alrededor del cuidado personal y colectivo en la
para ejercer la protesta social, ¿sí? Y cómo también eso pasa pues por varios aspectos. Uno de ellos es asumir la protesta social desde una postura de no violencia, pero no violencia activa, de lucha, pero que no involucre aspectos que puedan terminar justificando el uso de la fuerza coactiva y armada por parte de la fuerza pública. Creo que ese es un aspecto estratégico y creo que tiene que seguir siendo un aprendizaje de la movilización social a la hora de protestar. Pero por otro lado, también de los cuidados personales, emocionales, incluso físicos, a la hora de pues, participar en toda esta movilización, además para hacerla sostenible, ¿no? Y es bueno comer bien, descansar bien, tener unos espacios para elaborar esas emociones y pues esos dolores también, que pues hay muchos dolores en todo esto que ha pasado, como una forma de sostener, ¿no?, esos esfuerzos de protesta legítima social. Pues no sé, creo que también el hecho de que esta protesta en esta ocasión, cada vez más y de manera más creciente y contundente, y seguramente eso va a seguir siendo así, pues está traspasando las fronteras, digamos, de clase social, de académico, no académico, de género también. Es decir, hemos visto también muchas activistas transgénero, por ejemplo, ¿sí?, al lado, codo a codo, con mujeres, madres, lo que tú mencionabas, no solamente las jóvenes, ¿sí?, que han sido también muy protagónicas. Entonces yo creo que esas alianzas que se van creando en toda esta movilización social, pues van dejando un aprendizaje social y cultural para desarrollarlas de mejor manera, de una manera más quizá como estratégica y pues eficiente, diría yo, ¿no? Darío, muchísimas gracias por darnos parte de tu tiempo a partir de tu experiencia también, de tu actividad, digamos, académica, pero también activista, la visión sobre este fenómeno que yo creo que es importante movilizar, digamos, también el conocimiento y las posibilidades de quienes vienen trabajando estos temas. Entonces, muchísimas gracias por estar en el informativo. Bueno, con mucho gusto, Carlos Iván, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Espero que pues mi aporte enriquezca pues el debate que ustedes están pues visibilizando. Por supuesto que sí, Darío. Gracias. Para continuar comprendiendo otras aristas de este fenómeno, hemos invitado también a Lina Porras, socióloga egresada de la Universidad Nacional y perteneciente a la ONG Temblores, para conocer desde la experiencia de las propias mujeres cómo se vive y cómo analizan el uso de la violencia sexual y de género por parte de la fuerza pública. Del informativo La Vacuna desde abajo, para compartirnos tu mirada sobre el fenómeno de la violencia sexual, el abuso, el acoso sexual, la violencia de género en el marco de la protesta social, del paro nacional. Bienvenida a este espacio, Lina. Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que están sintonizando el programa. Al día de hoy, ¿cuáles son las cifras sobre este fenómeno de la violencia sexual, la violencia de género que está siendo utilizada por la fuerza pública en el marco del paro nacional? Bueno, hasta el 18 de mayo, porque no hemos actualizado cifras, pero así es como se ha mantenido hasta el momento. Hemos registrado 21 casos de violencia sexual y 6 casos de violencia de género, para un total de 27 casos. Pero digamos que no quisiera quedarme solo en esos datos generales, sino hablar un poco también de lo que hemos encontrado en las tendencias de estos casos. Y es, por ejemplo, que el 74% de las víctimas de hechos de violencia sexual y de género registrados son mujeres. Los hechos han ocurrido en lugares cerrados que son propiedad de la fuerza pública, como los CAI, las URI, las estaciones y los vehículos de la policía.
Las víctimas, por ejemplo, son separadas del grupo en el que se encuentran y llevadas a estos espacios en donde se ejerce violencia sobre ellas. Hemos encontrado que en la mayoría de los casos las violencias son perpetradas por parte de varios miembros de la fuerza pública en simultáneo, es decir, son violencias que se ejercen en grupo y no solo por un miembro. Y también que el rango de edad de las víctimas está entre los 17 y los 30 años y que los hechos ocurrieron, la mayoría de ellos, entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche. ¿Cómo están haciendo ustedes este registro? ¿Quién está, cómo se está haciendo el reporte de los casos? ¿Hay allí posibilidades, digamos, de su registro, eventos a los que ustedes no puedan llegar, no tengan conocimiento? Y claro, nosotros pues tenemos una plataforma que se llama Grita, donde ahí principalmente recibimos varias denuncias, donde las personas directamente cuentan su caso, mandan las pruebas y si lo desean piden ayuda jurídica. También tenemos pues nuestros canales de WhatsApp, Facebook e Instagram, donde también las personas nos escriben. Y también hacemos un rastreo de lo que aparece en redes, lo que publican medios locales. Y pues esos son los medios principales en los que tenemos el registro de las denuncias. Sin embargo, sabemos que sí hay un subregistro y que puede ser muy grande, especialmente en hechos de violencia sexual, porque esta es una violencia que usualmente representa mucha revictimización para las mujeres en términos pues, de acceso a la justicia, de creencia de su caso y de todas las amenazas pues, que además de la violencia sexual se ejercen de parte de la fuerza pública. Entonces sabemos, por ejemplo, que en Cali hay varios hechos que no han sido denunciados por miedo y así en otras ciudades. Ok, Lina, los casos que ustedes tienen registrados son de niñas y mujeres que participan en la protesta, pero quisiera preguntarte si por ejemplo, personas, mujeres que están en el trabajo, digamos, de seguimiento de derechos humanos o registrando desde prensa independiente, también han sufrido casos de acoso, abuso, violencia sexual. Bueno, pues nosotros también hacemos registro de esos casos, pero por ahora lo que tenemos es solo de manifestantes. Seguramente pueden haber ocurrido hechos de acoso o violencia sexual, pero en nuestra plataforma pues aún no tenemos registrados esas violencias en específico. ¿Cómo se ve desde Temblores esto que está ocurriendo con niñas y mujeres que están participando en la protesta social y están siendo objeto de violencia sexual y de género por la fuerza pública? ¿Cómo interpretan ustedes que han hecho, digamos, el seguimiento en el paro, pero que también han trabajado previamente informes sobre estos hechos, ya no únicamente, digamos, en el marco del paro, sino hechos anteriores que han ocurrido también con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional y otros grupos, digamos, legales e ilegales? Sí, pues nos parece muy preocupante en primer lugar que si bien esto no es nuevo, no es una violencia nueva, porque a veces algunos medios parecen escandalizarse un poco desconociendo que esto es una práctica sistemática del accionar de las fuerzas militares y policiales. Nos preocupa que en 22 días de protesta vayan 27 casos, mientras que digamos en el rango del 2017 y 2019 registramos 102 casos de violencia sexual. Entonces, si hay una intensificación, a pesar de que esto no sea nuevo, y pues la forma en la que lo leemos es que se trata de la misma práctica que en escenarios de disputa del poder y de guerra, pues también marca a los cuerpos de las mujeres como escenarios de conflicto, y es una forma de ejercer poder, y que la transgresión de algunos cuerpos, en especial los cuerpos femeninos y feminizados, ha pasado a ser una política de represión y de corrección estatal. Y esto lo hemos evidenciado en tanto no responde a la desviación del ejercicio policial de un agente, sino a una práctica que hace parte de toda la institución. Entonces sí creemos que es una forma de disciplinamiento, de corrección, y que en estos escenarios se intensifica, en tanto es una forma de pues también demostrar el poder. Lina, aquí tú acabas de mencionar, digamos, esa intensificación que se da, digamos, en este marco, digamos, de la protesta social, pero parece también evidencias que
que digamos no es un fenómeno únicamente que se presenta digamos en ese marco del paro nacional u otros movimientos de resistencia que ha habido en el país en los últimos años, sino que también digamos esta fuerza pública utiliza eso digamos en la vida cotidiana, sobre todo digamos los hechos que hemos conocido en áreas rurales contra poblaciones indígenas, poblaciones pobres, que casi no se evidencian, digamos, y que a veces resultan en la prensa como un fenómeno llamativo, pero que rápidamente desaparecen. ¿Qué es lo que está pasando allí con la fuerza pública? Este fenómeno, digamos, de la violencia sexual que, digamos, se repite mucho en los medios y que desde el feminismo se ve como una acción derivada, digamos, del sistema heteropatriarcal. Es igual esa violencia sexual heteropatriarcal cotidiana, digamos, que pueden estar efectuando, digamos, los hombres en la sociedad general, es diferente a la que ejercen los miembros de la fuerza pública, en el control territorial, en la guerra, en la protesta social. Claro, y precisamente por los puntos en los que hicimos énfasis en el último informe sobre violencia sexual en el marco de la protesta social. Se trata pues de violencias ejercidas en grupo, el hecho de que sean agentes armados el que las ejerzan pues también le da un carácter adicional, y además hemos encontrado que esto puede ser considerado tortura, ya que cuando se hace desde agentes del Estado también llega a tener esta connotación, en tanto implica también desnudamiento forzado, tocamientos, acoso social, acoso sexual. Hemos encontrado el uso de armas pues también para obligar a las chicas a que respondan a las peticiones, a las exigencias. Hemos encontrado también que entonces se amenaza con la violencia sexual para no ejercer otras violencias. Entonces sí tiene un carácter especial cuando se trata de las Fuerzas Armadas. Y pues que tiene el objetivo de intimidar, degradar, humillar y castigar en escenarios de guerra. También es importante decir que, por ejemplo, en un informe de Sisma Mujer, denominado En tiempos de pandemia, tampoco es hora de callar las violencias contra las mujeres, se encuentra que los miembros de la fuerza pública reportan el 27% de la responsabilidad de casos de delito sexual asociados a la violencia sociopolítica y que ocupan el segundo lugar solo antecedidos por los miembros de grupos delincuenciales organizados como bandas criminales. Entonces creo que esto también es muy distinto frente a la forma en la que opera la violencia sexual desde las Fuerzas Armadas. Es evidente que el uso de este tipo de violencia tiene unos efectos devastadores, digamos, en las niñas y las mujeres, ¿no? Como, digamos, se vio claramente con el caso de la niña violada en Popayán. Pero quisiera preguntarte, más allá, digamos, de esa mirada que siempre se hace sobre los efectos devastadores que tiene sobre una persona en particular, ¿cómo efectúa, digamos, esa violencia también, digamos, un impacto muy fuerte sobre los colectivos, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la niña indígena sobre la comunidad indígena, o en el caso de la protesta social sobre las personas que, y sobre todo las niñas y mujeres que salen a protestar, ¿cuál es el impacto que tiene, digamos, el uso de esa violencia que se establece en casos específicos, pero que seguramente tiene efectos sobre los colectivos que están, digamos, participando en la resistencia? Claro, eso también lo explica muy bien Segato cuando ella dice que la violación pues no es un mensaje individual, sino que hace parte de un mensaje de poder social y que tiene efectos sobre el grupo. Entonces, por ejemplo, en contexto de la protesta social, la violencia sexual además está acompañada de frases como se debieron quedar en la casa cocinando, o bueno, todo tipo de amenazas y frases también que hacen entender que es una corrección no solo al cuerpo de la mujer individual, sino que es un mensaje de ustedes no deberían estar en la calle protestando, este no es su espacio, y pretendemos relegarlas al espacio doméstico, al espacio individual, y claramente es un mensaje para el resto de las mujeres que protestan. Ya varias personas pues tienen miedo de ser capturadas y,
y varias mujeres tienen miedo de ser capturadas por miembros de la fuerza pública porque saben que esto es un riesgo inminente de violación, y esto también pues tiene efectos en decidir salir, en decidir quedarse hasta altas horas de la noche protestando. ¿Qué se está proponiendo desde los distintos movimientos de mujeres y de defensa de derechos humanos para enfrentar este tipo de violencia que está siendo ejercido por la fuerza pública? Bueno, este es un tema más complicado porque pues sabemos que la policía y las fuerzas armadas son instituciones patriarcales, entonces más allá de proponer reformas o acciones, pues hay que hacer un cambio estructural que pase primero por quitarles la mayor cantidad de poder y que dejen de ser actores que siguen ejerciendo pues cierto control territorial que implica también pues una violencia sobre ciertos cuerpos. Entonces esa es como una propuesta: primero quitarles la mayor cantidad de poder posible sobre los territorios, una reforma policial pues que además de la formación en derechos humanos que se propone, pues también tenga un enfoque claramente de género. También pues el desmonte del ESMAD es un punto clave en ese recorrido por intentar desmilitarizar en la medida de lo posible pues lo más que se pueda en nuestros territorios, y que los casos no sean juzgados por la justicia penal militar, sino que sean juzgados pues civilmente por la justicia ordinaria. Esto también de pronto abriría espacio para que más mujeres pudieran denunciar, aunque sabemos pues que la justicia igual también es muy revictimizante y patriarcal, pero que sean juzgadas por la justicia penal pues ya también implica otras trabas. Lina, finalmente, ¿cuál sería el mensaje para las niñas y mujeres que están hoy, digamos, participando de la protesta social, por un lado, y por otro lado aquellas que quieren salir a protestar, pero que, digamos, esta pedagogía de la crueldad, como llama Rita Laura Segato, ha hecho que, digamos, también de una manera, digamos, natural surja el miedo a salir a protestar? ¿Qué podemos decirles a estas niñas y mujeres en ese marco para orientar, digamos, el cuidado en términos de su participación? Pues creo que hay que seguir resistiendo a esos mandatos que pretenden pues primero sacarnos del espacio público, segundo pues disciplinar nuestros cuerpos y nuestras emociones como la rabia y pues el odio, y creo que hay que desplegar la mayor cantidad de cuidado colectivo y cuidado mutuo para poder seguir en la calle juntas. Entonces, pues intentar salir siempre acompañadas, en grupos grandes, no dejar que se lleven de las compañías en la medida de lo posible. Y pues, no sé, seguir en las calles, porque si nos relegamos con miedo, pues en parte es como hacerle el juego y saber pues que igual siempre estamos dispuestas a pedir justicia y a pedir respuestas por cada compañera agredida, y que eso también pues no debería ser un consuelo, pero también pues que tengan la certeza de que no estamos solas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación desde abajo y permitirnos pues conocer de primera mano, digamos, el análisis que ustedes hacen en Temblores, pero también tu perspectiva, digamos, personal frente a este fenómeno tan terrible, consecuencias tan impresionante, digamos, para las mujeres y niñas en Colombia, en el marco, digamos, del paro, pero también en el marco, digamos, de su vida cotidiana, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, Lina, seguramente posteriormente estaremos solicitándote nuevamente alguna participación para tratar de mantener también informada a la gente sobre este fenómeno y otros fenómenos de vulneraciones de derechos humanos que están ocurriendo, digamos, en el marco del legítimo uso del derecho a la protesta social. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y ahí estamos en contacto.
Como han evidenciado nuestra invitada e invitado, la violencia sexual en el marco del paro nacional no puede considerarse como un hecho aislado, sino que forma parte, como lo plantea Rita Laura Segato, de una violencia calculada y premeditada que forma parte de una estrategia militar y que se configura como una pedagogía que actúa sobre el cuerpo de las mujeres como territorio de control. Se hace necesario, como lo plantea el movimiento de mujeres, avanzar en el desmonte del ESMAD y una reforma de la fuerza pública que aborde como un punto central la erradicación del uso de las violencias sexuales y de género por parte de quienes tienen como función la garantía de los derechos humanos, no solamente en el